Hey, ¿qué pedo, onda? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a este nuevo gameplay. Este gameplay va a ser de un juego retro. Un juego de las, para mí parecer, de las mejores sagas que ha traído ahora. Este juego es Call of Duty, el Call of Duty 1. Vamos a pasar toda la campaña, vamos a hacer, bueno, todas las misiones. Y según esto, este juego tiene un multijugador que ya estaremos viendo después de acabar la campaña. Ok, comencemos. Nueva partida. Endurecido, regular, endurecido, regular. Pues para no darnos tan acá. Si nos matan ya están regular. Ay, hay que leer. Pues yo no lo voy a leer. ¿Por qué? Porque me da hueva leerlo. Ok, saltémoslo. Campamento Tacoa, Georgia, Estados De acuerdo, Unidos. Atención. Soldado Martin está en el circuito de obstáculos y hoy se entrenará con las armas. Antes de empezar el circuito de obstáculos, lea cada una de estas importantes señales y haga lo que digan. Usa granadas para despejar las fortificaciones enemigas. Ok, sí. Atacar, atacar, atacar. Moveos juntos como un equipo. Desplegarse siempre. ¿De qué? De cuesta. ¿Quién sabe qué marcha? Me da hueva. No canso a ver. Se recargar siempre antes de entrar en batalla. Bien, ahora compruebe sus objetivos. Comprobará que su objetivo actual está resaltado. Además, su objetivo actual se encuentra señalado por la estrella de su brújula. Según se aproxime a su objetivo actual, la estrella se moverá hacia el centro de la brújula. Ya está lo bastante cerca. Se dará cuenta de que el objetivo ha quedado tachado y que en su lugar tiene otro nuevo. De acuerdo, Martin, abra la puerta y corra hacia el circuito de obstáculos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Run, Forrest! ¡Corre! ¡Corre! Martin, me alegro de verte. Veo que han pateado tu lastimoso trasero hasta aquí, ¿eh? Buena suerte. Muévanse, señoritas. Este no es el baile de su tía Fanny. Atínale, ponle pelos. Salte por encima. Vamos, Elder. Mueva el culo. No está mal. Ahora cuerpo a tierra y arrástrese por debajo de la alambrada. Sí, se puede. Sí, se puede. No. Mira, limbo. Sargento, dispare esas ametralladoras. Muchachos, agáchense. Agáchense. Suban por estas escaleras. Vamos, vamos, vamos. ¡Súbele, pinche tronco de mierda! Soldado Martin, cruce esa puerta. El sargento Moody le guiará en el entrenamiento con las armas. El resto permanezcan aquí. Ah, no le daré. Se me perdió la pinche. Mire arriba, soldado. Estoy aquí, en la torre de observación. Coja una de esas carabinas M1A1 de la mesa. Para hacerse con más munición, coja la de cualquier arma abandonada que se encuentre del mismo tipo de la que lleve. El número de balas en su arma y el de la munición que lleva se muestran en la esquina inferior derecha de su pantalla. Okay, 15, tome nota de ello, soldado. Acérquese a la valla y dispare 6 tiros contra su objetivo. La precisión dependerá de lo ajustado que esté el punto de mira. Dispare 6 balas más a su objetivo, en posiciones distintas y mientras se mueve. Será más preciso cuando no se mueva. Y en posiciones de agachado o tumbado. Estas habilidades pueden salvarle la vida. Cuando su cargador se vacíe, su arma se recargará automáticamente. De acuerdo, soldado. Vaya a la siguiente zona. Todos juntos corremos con... Coja un rifle Springfield de la mesa y cámbielo por la carabina. Gire a la izquierda, muévase hacia la valla y dispare 2 veces a su objetivo. Ahora, dispare 2 veces a su objetivo usando la mira. Muy bien. Espero que le haya quedado claro que tendrá mejor puntería si utiliza la mira del arma.
Claro que sí. De acuerdo, soldado. Muévase a la siguiente zona. Cambie su Springfield por una de las metralletas Thompson de la mesa. Salvo que tenga tres manos, solo puede llevar dos armas, además de su pistola y las granadas. Dispare 10 veces a su objetivo, primero desde la cadera y luego con la mira del arma. Compare su puntería y acostúmbrese a disparar en ambos modos. Efecto de zoom cuando apunte un arma sin usar la mira. Pasos mientras apunta con la mira. Intento de esta manera. A corta distancia puede golpear a sus enemigos con la culata del arma. Esto se llama combate cuerpo a cuerpo. Pruebe con su Thompson. No la fastidie, hijo. Esto va en serio. Ahora cambie de arma, soldado. A no ser que sea tan tonto como feo, se dará cuenta de que cada una es útil en determinadas circunstancias. Hacer una elección errónea puede llevarle a la tumba. Dispare 3 veces más. Hola, güey. No jodas. Para hacerse con más munición, cójala de cualquier arma abandonada que se encuentre del mismo tipo de la que lleva. Acérquese a la valla y dispare 6 tiros contra su objetivo. La precisión dependerá de lo ajustado que esté el punto de mira. Dispare 6 balas más a su objetivo, en posiciones distintas y mientras se mueve. Será más preciso cuando no se mueva, y en posiciones de agachado o tumbado. Estas habilidades pueden salvarle la vida. De acuerdo, soldado. Vaya a la siguiente zona. Fuck you, bitch. Pinche nena de mierda. Coja un rifle Springfield de la mesa y cámbielo por la carabina. Gire a la izquierda. Muévase hacia la valla y dispare 2 veces a su objetivo. Ahora, dispare 2 veces a su objetivo usando la mira. Muy bien. Espero que le haya quedado claro que tendrá mejor puntería si utiliza la mira del arma. Salvo que tenga 3 manos, solo... Además de su pistola y las granadas. Retroceda unos pasos mientras... Se moverá más lento de esta manera. A distancia puede golpear a sus enemigos con la culata del arma. Esto se llama combate cuerpo a cuerpo. Pruebe con su Thompson. No la fastidie, hijo. Esto va en serio. Ahora cambie de arma, soldado. A no ser que sea tan tonto como feo, se dará cuenta de que cada una es útil en determinadas circunstancias. Hacer una elección errónea puede llevarle a la tumba. Dispare 3 veces más a su objetivo. Excepcional, soldado. Proceda a la siguiente zona. Coja las granadas de fragmentación de la mesa. ¡Cójalas! Arroje una granada a cada una de las aberturas enfrente suya. ¡Valor y sin dudas! Muévase detrás del poste de hormigón y asómese primero a la izquierda y luego a la derecha. Protegerá del enemigo. ¡Sí, la tiene! Vaya a la siguiente zona. Vamos a la siguiente zona, güey. Recuerde, soldado, si le hieren, coja uno de esos botiquines y úselo. No se haga el héroe, le salvarán su vida. Nuestra última parada serán los explosivos. Cójalos, soldado. Tienen una gran potencia de fuego, así que manéjelos con cuidado. Cuando explotan, no les importa quién tienen al lado. Coloque los explosivos en el muro de ladrillo. Fíjese que aparecerá un cronómetro. En él verá el tiempo que tiene para sacar su culo de ahí. Salvo que quiera que se lo vuelen. ¡Fuego en el objetivo! Buen trabajo, soldado. Bien hecho. Mantenga sus armas limpias y cerca de usted todo el tiempo. Puede retirarse. ¿Dónde me voy, güey? Listo, siguiente nivel. Veamos qué nos viene. A ver qué más viene. Apúrate, okay, haz clic para... Ok, listo. Compañía Baker, atención. Esta es la importante. La operación Overlord, la invasión por aire y mar de Normandía. En la hora H del día D, unidades de infantería transportada atacarán 5 playas. Nombre en código Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. ¿Y Acapulco, aquí, wey? En la costa de Normandía.
Las playas de Utah y Omaha serán atacadas por 3 de nuestras divisiones de infantería. Al mismo tiempo, 2 divisiones británicas y una canadiense atacarán las playas Juno, Gold y Sword. Las aerotransportadas aterrizarán 6 horas antes de la hora H, antes de los bombardeos aéreos y navales. La 6ª división británica aerotransportada aterrizará aquí, al tiempo que el 101 y el 82 lo hacen en estas zonas. El estuario del río Doose aquí divide las playas de Utah y Omaha. La misión del 101 es capturar el paso del río Doose que une las playas Utah y Omaha y proteger los flancos de la playa Utah. Esta carretera de aquí es la vía principal que conecta a toda la península de Cotentin. Los alemanes tienen tropas en esta región. Cuando esas tropas se movilicen para contraatacar en las playas, tendrán que desplazarse por esta carretera. El 101 se asegurará de que eso no pase. La compañía Baker, o sea nosotros, ha sido asignada a esta carretera, aquí. Los exploradores, como Martin, saltarán antes que la fuerza principal y colocarán balizas en el suelo para marcar las zonas de aterrizaje. Sin embargo, ni qué decir tiene lo que ocurrirá una vez nos encontremos en el suelo, por lo que quiero que todos sepan los objetivos de cada unidad, tanto del 101 como del 82. También quiero que estudien estos mapas y fotografías hasta que los hayan memorizado. Aterrizaremos detrás del muro del Atlántico, en medio de varias guarniciones alemanas. No podremos esperar ser Cagante. Mucho rollo, ¿no, cabrón? Otra vez leer. ¡Ah, qué pinche hueva! Y yo no voy a leer. Púrate. Pues bueno, amigos, muchas gracias. Hasta aquí este gameplay, muchas gracias por verlo. Le seguimos continuando, ya saben, hasta acabar toda la campaña. Y pues bueno, nos vemos. Adiós.